el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ha realizado una millonaria inversión pública en el departamento de San Salvador que supera los 204 millones de dólares. Para el municipio de San Salvador, la inversión asciende a más de 106 millones de dólares con proyectos y programas que benefician a más de medio millón de habitantes, promueven el desarrollo y dinamizan la economía de la ciudad capital. Bueno, yo me siento muy feliz, satisfecha con el trabajo que ha realizado la ministra, tanto el presidente, por la construcción que hizo para el hospital nuevo, ¿verdad? Este, el de maternidad, que tiene ampliamente este aparatos modernos para que cada uno de nosotros tengamos una atención de calidad y calidez. Este proyecto se enmarca en la política de logística que recientemente lanzó el presidente de la República. Es decir, es una inversión estratégica en el marco de la política de movilidad y logística que sobrepasa el territorio nacional y favorece fundamentalmente o en lo inmediato a más de 80 mil usuarios que transitan por la zona. Eso permite garantizar la conectividad, los tiempos de entrega tanto de bienes y servicios como la movilidad de las personas. Los cursos que nos han impartido en este emprendimiento ha sido de bastante ayuda para poder salir adelante con este pequeño negocio. En mi vida ha cambiado bastante a través del emprendimiento solidario. No imaginé que podría llegar a tener esto tan rápidamente. Yo esperaba tenerlo, pero no me lo imaginaba tan rápido. Y gracias al apoyo del gobierno que nos está brindando, lo estamos logrando. Estamos tratando de salir adelante día a día. Pues una experiencia muy bonita y una oportunidad bien bonita que el presidente nos da, el presidente Sánchez Serén, porque vemos que solo con él es que están estas oportunidades. Y muy bonito porque venimos aquí los sábados, todos los sábados podemos venir a divertirnos. Y la pasamos bien porque aquí hay pintas caritas, una alegría para los niños, porque a ellos les gusta todas esas cositas. Hay música, hay muchas actuaciones bonitas y bueno, son oportunidades que da la Secretaría. El programa Mi Espacio Seguro nos ayuda mucho con nuestros hijos porque los traemos a divertirse. En las comunidades que nosotros vivimos no hay espacios, entonces hay veces es importante que nosotros convivamos con nuestros hijos. Hoy en estos últimos años que nosotros hemos estado con el gobierno, nos han implementado diferentes programas que nunca los habíamos conocido a través de gobiernos anteriores. Más de 50.000 estudiantes de 146 centros educativos desde el nivel de parvularia a bachillerato fueron beneficiados con el programa de uniformes, zapatos y útiles escolares. El gobierno de El Salvador avanza en la construcción de un país más productivo, educado y seguro. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén.